perdona. Si tú eras ajena. Vamos a ser felices. Apágala. Lo que toca. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué te pasa? No. Perdón. ¿Qué haces acá? Nada, aquí, sentado nada más. ¿Por qué venís tocando? Perdón si te asusté, pam. No, tío, por lo que tengo entendido, usted y yo no tenemos nada que hablar. ¿O no lo dijo así? Sí, yo sé. Va, entonces. No sé si vas a algún lugar. No, venía a buscarte a ti. Para pedirte disculpas. Sé que fue una tonta en haberte dicho tantas cosas sin saberlo. Y ahora sí lo sabes. Ya lo sé. Hay que saber decir. Que el trato que tenía vos y Delfin era de que parece que se va a casar una amiga porque ya le pidió matrimonio. Sí. ¿Y qué más sabes? No sabes que te amo. ¿Eh? Entonces, ¿por qué dudaste de mí? Decime. Si vos bien sabes que yo a vos te amo y te lo he demostrado una y mil veces. Sí, lo sé, pero, o sea, en ese momento pensé mal y disculpa si no te dejé que me explicara. Lo que pasa es que vos venís y comenzás a dejarte guiar por tu odio y todo, pues, y comenzás a analizar las cosas de otra forma completamente diferente. Según vos, solo porque tal vez pues te has topado con personas que no te han valorado, pensás que yo igual lo voy a hacer. Entonces eso es lo que vos pensás. Entonces, pues, te acercas ante mí y tal vez yo estoy haciendo algo y tú pensás que sí, yo tal vez lo que estoy haciendo pues es engañarte y ese es tu problema. Venís siempre a tratarme de la peor manera cuando realmente yo no lo voy a hacer. Perdóname. Por favor, perdóname. Pero si yo lo hago siempre va a pasar lo mismo. Ya te dije, sé que fue una tonta. Perdóname. Exactamente, sería. Sí. Pero mira, pues el problema es que vos no confías en mí. Lo que pasa es que no es que no. Vos no confías en mí. Sí confío en vos. Y sé que me porté de la peor manera. Igual, yo te pido disculpas, pues también me porté un poquito mal. Pero o sea, imagínate si hubiera sabido de que se trataba de dar mi mano. Sí, mi amor, pero ya eso ya pasó. ¿Qué? Vamos, viejito. Viejito, ya otra. Ya hemos hecho enferma. Igual. No tanto así. ¿Pero bien? Sí, mi amor, en serio, te amo, créeme. Te amo un montón. Como de aquí, ¿a dónde dijiste? No, al otro lugar. No sé, pero bien, mi amor. ¿Ya están planeando las cosas para la boda? Pues supuestamente sí, ya están planeando esto de, no sé, de comprar, ya están planeando las cosas. A mí me dijeron que sí, bueno, Darwin me comentó y a la vez pues me pidió disculpas. Y eso era lo que estábamos haciendo nosotros, que me dijo él que iba a arreglar las cosas con Malu, iba a hacer de una mejor manera porque él sí quería algo serio y se iba a casar con ella y que iban a ser felices por siempre y que no iba a haber nadie que los separara. Pues la verdad me alegro mucho por eso. Es que no me siento así que diga, ¡ah, sí, la cosa! No, pregunté por qué, pero bien. Pensarte. Noemí, me voy a hacer la vida imposible donde yo pueda. Que no tiene que casarse. Qué desgracia la mía. Tuve tramos en la casa y de tres en cada una de una, Dios. Pero esto, Darwin, ¿sabes cómo voy a hacer? Porque me da cólera de repente. Lo que han hecho. Puchica, yo. Ver con mis propios ojos. Oh,
Pero ya, si quiero, tuve un piano de mí. Y lo bonito que me llevé sin casa. Y yo tuve la culpa que la dejé. Si no la habría dejado yo conmigo, que viniera, yo le eché. El Darwin en la vida no será algo que sea feliz. Feliz el Darwin no va a ser la vida con Noemí. Noemí va a pensar y cuando se les haga la vida de posible a ellos que se casen. Que me da cólera. Chico, de ver que de oírlo, que diga que se va a casar con Noemí. ¿Con quién se va a casar? ¿Qué digo yo? Y yo, ¿verdad? No sé. Que me da cólera. Da coraje de ver que. ¿Y si me está dando para la boda, no? Pues realmente yo. Yo dije que un día a mí iba a platicar conmigo. A lo último, pero. ¿No ha pasado a hacerle una forma diferente? No, no. ¿Pasarse con Darwin? No, no se pudo. Pero. La vida imposible se le va a hacer. Ellos no van a tener una vida feliz. Por algo malo está haciendo, pero igual. Yo tengo que felicitar a Noemi. Tengo que felicitar a alguien. Por cierto, las aquí a este lado. Ni yo me los acabo de imaginar con vuelvo acá. Disculpa, dijo, vaya a los metros, güey. No, así dejarlo porque pisaba. No, yo no me gusta lo bueno. Te lo voy a dar. ¿Y para qué? Hagamos cuenta y caso que digamos que te voy a pedir matrimonio, pero con una llave. ¿Me vas a llevar entonces? Sí. Esas son las llaves de mi corazón, así que cuidarlas. Porque pero no sí. Son las llaves para mí, las llaves de ti. No, amor, son las llaves de mi corazón. Bye. Va, esas son las llaves de mi corazón y esas te pertenecen solamente a vos. Así que serán. Eso lo hago, mi amor, en serio. Pero pues, mira, ya estás dudando nuevamente. Eso pregunta, es lo que te pasa. No, ya no, está... Solo era una pregunta, nada más, porque a mí me gusta. ¿Sabes? Sí. Me gusta que me lo digan. ¿Te gusta enojarme, mejor así? No. Vos sabés que cuando uno ama de verdad, solamente, pues el amor, como dicen por ahí, es de dos. No es necesario tener amiguitos o amiguitas. ¿Viste? Y muchas veces, hay veces que ambas personas tal vez pueden tenerlos, pero siempre y cuando los respetes, al igual que como yo también pues lo haría, pues porque a mí no me gustaría que me trataran de esa manera, si tú tal vez lo estás haciendo. Ajá. Fíjate que tenés razón. ¿Verdad que tengo razón? Sí. No es necesario tener amiguitos, como muchas personas lo dicen. Pero son amigos y de lejos. Pero igual, mira, hagamos, ya no estemos peleando, ya. No, ya que hacemos, ya. Está muy gordita. ¿Quién lo dice? Mamá. Mamá, mamá. De verdad, quiero saludar a tu hermano, a tu carro. ¿Qué haces esa cabra loca, ay? ¿Cómo, cabrón? Menche, ¿qué pollo le pasa? Menche, esto... No, menche. ¿Qué le pasa, pues? Menche, ¿usted qué no ha tomado la pastilla hoy? ¿Ah? Siento una cosa. Dígame, ¿qué le pasa, pues? Soy varón, pero no lo canto, ¿sí? ¿Y sabe qué? Que uno de varón... No, pues... sabe las cosas. Pues. Hay que entre uno mismo, que le quede aquello. Porque un varón no puede soltar así como que fuera una hembra, le voy a decir así. No, es que amarrada la tiene. No. ¿Cómo es que la va a soltar? No, aquí uno no puede soltar nada. Es que usted me confunde, puchica. ¿Sabe por qué? Porque uno de que nació es varón. No, por eso yo soy varón. Y lo que le pase, lo que le pase a uno, lo no que puede. Quiero es ayudarle, mencito. ¿Y cómo es que forma? Dígame, si usted tiene algo que ahí le está molestando, yo le echo la mano. No, Chepe, le agradezco bastante por lo que usted me dice que me puede ayudar en esto y eso no lo puedo pero contar. Pero no me gusta verlo triste. ¿Sabe por qué? Que mencho y mencho. Porque, como le repito, va, uno es varón,
por y lo eso, que menos puede andar yo soy uno... varón, pero mira, ahí anda como que la cabra es que... mal preñada agarrando los palitos para mire, acá. Chepe, es que yo solo, no sé yo, solo yo siento... Por eso, uno, como yo no siento, tal, yo tal solo... dicho, ¿verdad? Que uno, si sabe aquella cosa y si murió, hay que llevarlo hasta la tumba. De hecho, usted me está asustando hablando ¿cómo? De tumba, está. Yo es que no sé qué me le pasa. Que me no, quiero chiquita. Morir por Mecho. No, Mecho, no, no se me muera, Mecho. No, Mecho, no, no se muera. No, es que no me estoy muriendo. Ay, ¿cómo está me dando tú? Un dolor que siento. Bueno, y me lo veo hasta el día que yo me muera hasta la tumba. Pero ¿por qué no me dice por qué le duele? No, Chepita, no puedo. ¿Úlcera tiene? No, tampoco. No, ¿qué es lo que le pasa? No, esto sí no lo puedo decir jamás. Parásito. Solo Dios lo va a hacer. Solo Dios. De ahí para allá... No, Chepito, siento mucho, somos amigos. No, por eso, pero es que yo comiendo tunquitos estaba usted. No, no, Chepito. ¿Ah? Yo no. Como ve que mascaba, yo pensé que algo... Ay, es que esto jamás se lo voy a decir yo a usted. Pero ¿y si me doy cuenta más adelante? Bueno, tal vez por la dije, pero por mí no sale nada de aquí. Ay, Mencheto. Como yo dije al principio, me encuentro Chepito, pero esto de mí no sale nada. No, me cuénteme, mire, no, qué Mechito, pochica, qué barbaridad. No entendió que lo amo. Yo le dije que lo amaba y que el único hombre que amamos y que voy a seguir amando, pues no lo entiende. Es que está lindo. Es que mire, Chepito, sin nada Dios venderlo. ¿Somos amigos? Sí, somos amigos. Y yo la amistad no me gusta perderla con nadie porque yo, así como ve, soy amigo con cualquierita. Uh-huh. Yo encuentro a otra gente que no conozco, me habla y me da plática, platicando. Pero usted me confundió, me habló que le pasa algo. Me habló de la tumba. Hoy me está hablando de amigos. ¿Sabes qué es lo por que le pasa? Por la falta que me quiera contarme. ¿Sabes qué es lo que le pasa, Chepito? No se sentí mal, ya le dije. Uh-huh. Es mi amigo. Pero sí. Yo quisiera que mejor agarrara camino y se fuera. Ah, usted me está corriendo, macho. Pero... No se sienta mal, pero ya le dije, somos amigos. No, Mencho, usted me está corriendo, qué sí. Barbaridad. Ahí está el camino. Mire, Mencho, ¿por qué no mejor los vamos los dos? Pues vámonos, Antonio. Pero no me llega lo que usted está haciendo, usted vaya para allá, viejito. No, para allá, vaya. Mire, pues, no, es que óigame lo que le estoy diciendo, pues. ¿Ah? Es que yo, el Matías, de que para que usted saliera. Vaya, se me quedó de ya. Qué barbaridad. Y yo tratándole y darle paso a uno con darte buena fe. Y me dice, andate, que no es correr lo que no es que. Muchito, creo que es loco. Voy a estar viejito, ¿no? Qué barbaridad. Le voy a decir mi amor porque es mi amor. ¿Todo? Pues claramente no están. Pero por ahí en el camino me encontré a mi hijito, como que lo contaba, que estaba complicado venir. Pero con la sorpresa de encontrarlo, como que cambia la cosa. Y la verdad que sí necesitaba verlo. ¿Para qué? Para decirle que ya no aguanto más. Y decirle que la amo y que por estos días he visto que he sufrido mucho estar lejos de usted y no es así, pues. Nos casamos para luchar, para... Pues sí, pero ¿quién comenzó todo esto? No fui yo. No, pues lo voy a aceptar, que fui yo, pero entonces acepte mi disculpa, perdóneme y luchemos por nuestro amor. Me cuesta, entiéndame. Sí, yo sé que le cuesta. A mí me cuesta también aceptar que la vida comienza a desuar. O ever, como le dije la otra. No estábamos haciendo nada malo. Por eso, pero fue una confusión, igual es que confundí.
Dios conmigo. Entonces, dejemos el pasado atrás. Yo sé que cometí mis errores. Y yo la vi a usted con Estuardo, pero ya. Y sigue con lo mismo, si viene a hablar de eso, pues. ¿Ah? ¿Hablar de qué, pues? Porque si viene a hablar de lo mismo y de lo mismo, y viene a hablar de Estuardo, pues ¿para qué entonces está hablando?